Señor, abre mis labios. Presencia con aclamaciones. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vendrá el Señor y no tardará, iluminará lo escondido en las tinieblas, y se manifestará a todos los hombres. Aleluya. El Señor reina vestido de majestad, el Señor vestido y ceñido de poder, así es la firme el hombre. Los siglos de los siglos. Amén.
Y los seres de sal,
De la carta a los romanos. Ya es hora que despertéis del sueño, pues la salud está ahora más cerca que cuando abrazamos la fe. La noche va pasando, el día está encima. Desnudémonos, pues, de las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Tú que has de venir al mundo, ten piedad de nosotros. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Habiéndose enterado Juan el amanecer de las obras de Cristo, envió a sus discípulos a que le preguntase: Señor Dios de Israel, porque ha redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo. Su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para conseguirnos que libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, recibamos con santidad
su presencia todos nuestros días. Oremos a Dios Padre que nos concede la gracia de esperar la revelación de nuestro Señor Jesucristo y digámosle confiados, muéstranos Señor tu misericordia. Muéstranos Señor tu misericordia. Santifica Señor todo nuestro ser, alma y cuerpo y guárdanos libres de culpa hasta el día de la venida de tu Hijo. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Haz que durante este día caminemos en santidad y llevemos una vida justa y religiosa. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Haz que nos revistamos de nuestro Señor Jesucristo y que nos llenemos del Espíritu Santo. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Concédenos, Señor, que vivamos siempre preparados para el día de la manifestación gloriosa de tu Hijo. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Como nos enseñó el Salvador, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor, que ves a tu pueblo esperando con gran fe la solemnidad del nacimiento de tu Hijo, concédenos celebrar la obra tan grande de nuestra salvación con cánticos jubilosos de alabanza y con una inmensa alegría. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Madre del Redentor, Madre del Redentor,
Gózate y alégrate, Virgen María, hija de Jerusalén. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo. Concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Para los hermanos que están caminando por el pasillo que da bajo banderas para pasar precisamente por las bandas y ver a la Santísima Virgen, queremos suplicarles a todos que se fijen en los letreros que están al entrar a las bandas para que vayan orientando su salida. El pasillo que va pegado más a la pared donde está la imagen, que es el número 4, es para salir aquí a la avenida Misterios, Calzada de los Misterios. El 1, 2 y 3 es para salir precisamente a Misterios, pero por 5 de mayo y a través de Allende hasta Cantera y las otras calles por Misterios.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Bienvenidos todos, hermanos, peregrinos, a esta Basílica de Santa María de Guadalupe. Hoy celebramos el último día, prácticamente anterior a la fiesta de la Virgen de Guadalupe, el dosavario de preparación. Hoy le damos también la bienvenida de manera especial a la peregrinación de la antorcha ciclista de la colonia San Pedro de Libres de Puebla. Y todos nosotros que nos hemos reunido aquí a venerar en su celebración, en su fiesta a la Santísima Virgen de Guadalupe, pidamos al Señor que nos aliente, que nos proteja, que nos cuide, para que podamos realmente vivir de acuerdo con lo que Él espera de nosotros. Y ahora, nosotros al empezar esta tercera semana de nuestro camino hacia la Navidad, el tiempo del Adviento, encendemos el tercer cirio de la corona de Adviento, que es de color rosa, y que significa que este domingo es un anuncio de la inminente llegada de nuestro Salvador. Abramos pues nuestros ojos como Juan Bautista y descubramos en Jesús al Mesías esperado. Dispongámonos a celebrar estos sagrados misterios reconociendo nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios nuestro, que contemplas a tu pueblo esperando fervorosamente
la fiesta del nacimiento de tu Hijo, concédenos poder alcanzar la dicha que nos trae la salvación y celebrarla siempre con la solemnidad de nuestras ofrendas y con vivísima alegría. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Sentados. Del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: regocíjate, yermo sediente, que se alegre el desierto y se cubra de flores, que florezca como un campo de lirios, que se alegre y dé gritos de júbilo, porque le será dada la gloria del Líbano y el esplendor del Carmelo y del Sarón. Ellos verán la gloria del Señor, el esplendor de nuestro Dios. Fortalezcan las manos cansadas, afiancen las rodillas vacilantes. Digan a los de corazón apocado: ánimo, no teman, he aquí que su Dios vengador y justiciero viene ya para salvarlos. Se iluminarán entonces los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se abrirán. Saltará como un venado el cojo y la lengua del mudo cantará. Volverán a casa los rescatados por el Señor. Vendrán a Sion con cánticos de júbilo, coronados de perpetua alegría. Serán su escolta el gozo y la dicha, porque la pena y la aflicción habrán terminado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Su justicia al oprimido, Él proporciona pan a los hambrientos y libera al cautivo. Ven, Señor, a salvarnos. Abre el Señor los ojos de los ciegos y alivia al agobiado. Toma el Señor al hombre justo y toma al forastero a su cuidado. Señor, a salvarnos. A la viuda y al huérfano sustenta y trastorna los planes del iniquo. Reina el Señor eternamente. De la carta del apóstol Santiago. Hermanos, sean pacientes hasta la venida del Señor. Vean cómo el labrador, con la esperanza de los frutos preciosos de la tierra, aguarda paciente las lluvias tempraneras y tardías. Aguarden también ustedes con paciencia y mantengan firme el ánimo, porque la venida del Señor está cerca. No murmuren, hermanos, los unos de los otros, para que el día del juicio no sean condenados. Miren que el juez ya está a la puerta. Tomen como ejemplo de paciencia en el sufrimiento a los profetas, los cuales hablaron en nombre del Señor. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya.
El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Juan se encontraba en la cárcel y habiendo oído hablar de las obras de Cristo, le mandó preguntar por medio de dos discípulos: ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Jesús les respondió: vayan a contar a Juan lo que están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios de la lepra, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Dichoso aquel que no se sienta defraudado por mí. Cuando se fueron los discípulos, Jesús se puso a hablar a la gente acerca de Juan. ¿Qué fueron ustedes a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? No. Pues entonces, ¿qué fueron a ver? ¿A un hombre lujosamente vestido? No. Ya que los que visten con lujo habitan en los palacios. ¿A qué fueron, pues? ¿A ver a un profeta? Sí, yo se lo aseguro, y a uno que es todavía más que profeta, porque de él está escrito: he aquí que yo envío a mi mensajero para que vaya delante de ti y te prepare el camino. Yo les aseguro que no ha surgido entre los hijos de una mujer ninguno más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es todavía más grande que él. Palabra del Señor. Hermanos, hoy el salmista nos invita a alabar con alegría y júbilo a un Dios que es fiel a su palabra. Es este el rostro divino que nos muestra Jesús, muy en consonancia con la tradición profética que nos proclama Isaías en la primera lectura. Isaías nos habla de Dios que viene a salvarnos. Eso significa que Él cambiará todas las cosas. El apóstol Santiago nos invita a ser perseverantes y pacientes en la espera de nuestro Salvador y nos prepara para una cita con Él. Si Dios viene a nosotros y nosotros nos disponemos a recibirlo, se realizará verdaderamente una nueva civilización del amor. Una vez más, Juan el Bautista es el personaje central del Evangelio, pero esta vez es Jesús mismo quien habla de él. En el fondo, realmente, Jesús está hablando de sí mismo
y de su propia misión. Juan el Bautista ha seguido desde la prisión las acciones de Jesús. Juan estaba sin duda inquieto. Él había predicado la necesidad de que todos los hombres prepararan el camino del Señor. Había señalado a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ahora, desde la cárcel, no se conforma con saber de oídas. Él quiere saber si Jesús es verdaderamente el Mesías esperado, que él había predicado y cuya presencia entre los hombres él había preparado. Juan el Bautista, en medio de su pobreza, de su precariedad, de su situación, necesita al Salvador. Y por eso le manda preguntar, ¿eres tú el que tenía que venir? La respuesta de Jesús es extraordinaria, al mismo tiempo que habla de hechos concretos que el mismo Jesús ha realizado. Está diciendo que estos hechos coinciden con lo que estaba anunciado por los profetas, que habría de hacer, de realizar el Mesías. Todo lo que dice Jesús coincide con el mensaje de misericordia y de perdón para todos los hombres. Una vez que los discípulos de Juan se retiran para llevarle la respuesta, Jesús comienza a hablar de Juan con admiración y cariño. Dice que es un gran personaje, con una enorme rectitud de vida y una admirable austeridad. Juan el Bautista es mucho más que un profeta. No hay nadie más grande que él. Todo esto nos dice que con Jesús ha llegado el tiempo definitivo, el tiempo, repito, de una civilización del amor. De la misma forma, nosotros hoy podemos constatar cuántas maravillas ha hecho el Señor en favor nuestro a través de la gran precursora suya en nuestra patria, Santa María de Guadalupe. Ella, en 1531, como Juan el Bautista en el tiempo de Jesucristo, se hicieron presentes en medio de la pobreza y precariedad de un pueblo, para iluminar, como nos dice Lucas, a los que están en tinieblas y en sombra de muerte, para anunciarnos la presencia del Hijo de Dios que viene a salvarnos e invitarnos a preparar su camino para un encuentro. La Virgen de Guadalupe, madre del verdaderísimo Dios por quien se vive y madre nuestra, decidió venir para quedarse con nosotros y traernos a su Hijo Jesucristo. El pueblo de México, en 1531, necesitaba y anhelaba urgentemente un Salvador. Nosotros hoy, pueblo de México, seguimos necesitando y anhelando un Salvador. La respuesta nos la da ella al pedir que le construyamos una casita sagrada en donde todos estamos invitados a vivir como lo que verdaderamente somos, hijos de Dios, construyendo así una civilización del amor y preparando el camino del Señor. Por eso tenemos hoy la exhortación de la palabra de Dios para que estemos alegres. Estamos celebrando las fiestas de Nuestra Señora de Guadalupe y millones de gentes se están dando cita aquí en el Tepeyac en un ambiente festivo, como podemos constatar, para venerar y celebrar a la madre de todos los mexicanos. Hoy podemos decir con el salmista: el Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Amén. De pie. Hagamos, hermanos, nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios,
nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Confortados por el anuncio de la venida del Señor, oremos, hermanos, mientras esperamos confiadamente nuestra total liberación. A cada petición decimos: ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Para que Dios visite a la Santa Iglesia con su venida y la gobierne con su asistencia, oremos. Ven, Señor Jesús. Para que con la ayuda divina nuestros tiempos sean tranquilos y nuestra vida feliz, oremos. Ven, Señor Jesús. Para que el Señor con su venida cure los dolores de los enfermos, dé paz y alegría a los que no la tienen, y libre al mundo de todos los males, oremos. Ven, Señor Jesús. Para que quienes ahora recordamos con piedad la primera venida del Señor en la carne, merezcamos participar también con gozo en su gloriosa aparición al final de los tiempos, oremos. Ven, Señor Jesús. Por los peregrinos de Antorcha Ciclista de la colonia San Pedro, Libres, Puebla, oremos. Ven, Señor Jesús. Escucha, Señor, las oraciones de tu pueblo, y con la fuerza de tu amor, mantén nuestro camino hacia el que ha de venir, para que, perseverando con paciencia, hagamos madurar las semillas que tú mismo siembras en nuestros corazones y las hagamos fructificar con acción de gracias. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sentados.
Oremos, hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que este sacrificio, Señor, que te ofrecemos con devoción, nunca deje de realizarse, para que cumpla el designio que encierra tan santo misterio y obre eficazmente en nosotros tu salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias. Es nuestro deber cantar en tu honor himnos de bendición y de alabanza, Padre Todopoderoso, principio y fin de todo lo creado. Tú nos has ocultado el día y la hora en que Cristo, tu Hijo, Señor y Juez de la historia, aparecerá sobre las nubes del cielo, revestido de poder y de gloria. En aquel día terrible y glorioso, pasará la figura de este mundo y nacerán los cielos nuevos y la tierra nueva. El mismo Señor, que entonces se nos mostrará lleno de gloria, viene ahora a nuestro encuentro en cada hombre y en cada acontecimiento, para que lo recibamos en la fe y por el amor demos testimonio de la espera dichosa de su reino. Por eso, anhelando su venida gloriosa, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Thank you.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos muerte, proclamamos tu resurrección. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo, el Cardenal Norberto, sus obispos auxiliares y vicarios episcopales, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Siguiendo la palabra del Señor, que nos invita a estar alegres, alegres por sabernos hijos de un mismo Padre, dirijámonos a Él como Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. Oh,
Este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Oremos. Imploramos, Señor, tu misericordia, para que estos divinos auxilios nos preparen, purificados de nuestros pecados, para celebrar las fiestas venideras.
por Jesucristo nuestro Señor. Con motivo de las fiestas de Nuestra Señora de Guadalupe, esta tarde, a partir de las 5 de la tarde, no habrá ya misas aquí en la Basílica. Tendremos las vísperas solemnes a las 5 de la tarde y después comenzará el homenaje tradicional con varias actividades, un canto especial a la Santísima Virgen que se llama el Acátistos, también con rosarios, con un teatro de atril que se llama, representando las apariciones de la Virgen de Guadalupe, y después alguna participación de algunos representantes de algunas diócesis que vienen a rendir tributo a la Santísima Virgen de Guadalupe. Esta tarde, en la noche, a medianoche, tendremos antes de la misa las mañanitas tradicionales a la Santísima Virgen y la misa a medianoche. Y mañana, que es día de precepto, mañana es día de, para nosotros aquí en México, es de obligación de la misa, tendremos las misas, la misa principal a las 12 del día, presidida por el señor cardenal. Que les deseo a todos que tengan, que pasen unas fiestas muy bellas y que sobre todo sean unas celebraciones que nos ayuden a ser mejores, a cambiar nuestro corazón para verdaderamente ser artífices del bien en nuestros ambientes. Hermanos, que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan todos un... Fresco.